Doom Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. Continuamos con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2020 y le toca el turno a uno de los mejores animes de comedia, en mi opinión, de esta temporada. Y estamos hablando de Murenase Seton Gakuen. En este anime adaptación de manga ha disminuido la población de humanos, así que comparten el mundo con los animales humanoides. Cualquier especie de animal aquí tiene ciertas características humanas, por así decirlo. Hablan igual que los humanos y cohabitan. En este caso, nos centramos en la Academia Seton, una academia para animales principalmente al que asiste nuestro protagonista Jin, el único humano que va a esta escuela y que aparte odia a los animales. Hasta que para su suerte llega una chica humana llamada Hiromi, así que por lo menos ya tendrá algo de compañía de la misma especie. Pero en esta escuela se empezará a involucrar con varios animales, principalmente con nuestra protagonista Ranka, la única lobo de esta academia, así que no tiene una manada con la cual juntarse. Así que por ciertas circunstancias le agarra aprecio a Jin y decide formar una manada con él. Junto con Hiromi fundan el club de cocina y a este club se van a unir más animales de distintas especies. Y el mundo que plantea este anime resulta desde el inicio interesante, también por la peculiar forma en la que refleja los animales. Los machos son tal cual el animal como lo conocemos, pero las hembras son las que comparten características humanas. Se aparecen chicas humanas, pero con las características de cada especie de animal. Por ejemplo, Ranka parece una chica humana normal, pero con cola y orejas de perro. Y este mundo, o en este caso la academia, están como que muy bien planteados. Tenemos cada hábitat, por así decirlo, para cada especie de animal. Las academias también se separan. Está la Academia Seton y tenemos, por ejemplo, otra academia que es para animales acuáticos, por obvias razones. Entonces es como un mundo muy bien construido. Si han visto Zootopia, es algo similar, solo que sin humanos. Me parece que este tipo de chicas les llaman que mono mimi, algo así, tuve que investigarlo. Busquen el término y ya se darán una idea a lo que me refiero. Y claro, lo que más caracteriza este anime es la comedia, realmente tiene una comedia muy buena, sustentado también en la mayoría de las ocasiones por el tema de los animales. Otra cosa interesante de la serie, que nos enseña características o cosas de los animales que a lo mejor no conocíamos. He leído por ahí que algunas no son verdad o están exageradas, claro, pero como que no deja de ser interesante y está muy bien planteado tanto para la comedia como para la historia en general. Aquí estoy, mírame, solo veo como la cámara deja de seguirme y desenfoca. Señor Chuy, me urge que venga a trabajar ya. Así que te ríes, de cierta forma aprendes, y la historia en sí, que es como un slice of life, por así llamarlo, resulta entretenido. Todos los personajes son muy atractivos, carismáticos, todos muy bien desarrollados de acuerdo al tipo de animal que son, y todos tienen su momento para brillar en el anime, así que realmente son un grupo bastante ameno de ver. Y Jin me parece como que un personaje bastante realista, o sea, dentro de su problema para odiar a los animales, que está justificado, lo meten a una escuela llena de ellos y entonces su comportamiento es normal, es natural. También la forma en la que interactúa con cada uno. Pero no es que sea precisamente un protagonista odioso, al contrario, es un buen chico, es una buena persona, y a pesar de su odio a los animales está dispuesto a ayudar a quien sea que lo necesite. Hiromi, por ejemplo, que también es la única chica manada que vemos, también está dispuesta a ayudar a quien sea, pero en comparación a Jin es dulce, es como la chica perfecta prácticamente, y así la describen en la serie. Nuestra protagonista Ranka, que es una cría de lobo, también tiene su historia pues bien manejada, es la única de su especie ahí en la escuela, por obvias razones se siente sola, se comporta como se comporta, y cuando Jin la ayuda, pues decide quedarse con él. Es bastante torpe, muy enérgica, lo que obviamente le trae problemas a Jin. Pero en sí es bastante dulce y es un personaje con el que empatizas. Ya de aquí tenemos a los demás animales, que son muchos, no voy a detallar a todos. Tenemos a Yukari, que es un koala. Miyubi, que es un perezoso, que tiene de los mejores chistes, o el mejor chiste en el anime, que aunque es muy repetitivo, de cierta manera logran seguirlo mostrando y te da risa. Kurumi, que es un gato. Hiena, que obviamente es una hiena. Y también creo que esos personajes, pues a lo mejor, si no graciosos, interesantes o más bien curiosos del anime. Ya si lo ven, me entenderán.
Y otros, de verdad son muchísimos los que nos muestra este anime. Algo curioso es que, por ejemplo, todos los maestros de la academia son dinosaurios. Eso es lo único como que se sale de cierta manera de contexto de la serie. Pero bueno, tampoco los vemos tanto, no los usan tanto. Pero después piensas en ellos porque contrastan mucho con un problema que tienen en los últimos capítulos. No diré qué para no hacer spoiler, pero aparece cierto grupo de criaturas que te hace pensar en esa relación que hay. No diré nada más. Pero es único como que saca de onda. En otro tema tenemos la animación, que en sí es sencilla, no tiene mucho que destacar. Tiene, creo que, una gran paleta de colores, colores muy brillantes. En sí tiene como que un toque infantil, pero no puedo decir que lo sea. De repente en ciertas escenas cambia como que a una animación más como de trazos, dependiendo de la situación, como flashback y cosas así. Eso es un poco, más que nada para apoyar ciertos momentos de la comedia y ya. En sí está bien animado, o sea, no recuerdo que haya decaído en ningún momento y resulta agradable a la vista. Claro, lo más a destacar, como ya lo mencioné, es el diseño de personajes. Imaginar el mundo de esa manera y a cada especie de los animales, y la forma en la que los adaptan, digamos, como a tiempos modernos y a un mundo más humano, resulta interesante. Les recuerdo, piensen en Zootopia, algo similar. Podrían decirme Beastars, pero no lo he visto, lamentablemente. Prometo verlo y reseñarlo algún día. Y la música también le mete mucho ambiente, tanto temas como típicos de animes escolares, como las características, digamos, más que nada típicas de, no sé, de animales, pues como africanas, por así decirlo. O sea, de una forma cliché meten instrumentos y toques musicales africanos, y se hace notar principalmente en su opening, que resulta divertido. Queda claro que estamos viendo un anime de animales, y hasta donde se lo interpretan los sellos de los personajes principales, dándole el toque de los personajes. O sea, no esperen como que las grandes voces, por así decirlo. No está pensado en tal cual que sea una canción, digamos, de esa manera como comercial, que escucharía siempre, sino muy, muy apegada a la serie, al anime, nada más. Lo cual está bastante bien porque lo lograron, y le dan el toque de las voces de sus personajes. Y el ending, una canción muy tranquila, como canción de cuna, por así decirlo. Hasta eso suena bonita. Es interpretado por la seiyuu de Ranka, Inna Kino, también dándole toque de voz como si estuviera cantando Ranka. No puedo decir que me guste mucho porque la voz de Ranka es chillona, desafinada, y lo deja muy en claro en la canción. Pero la música, la melodía está como que agradable. Ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Como se habrá notado, y ya lo mencioné anteriormente, me gustó mucho este anime. Creo que es de los mejores de comedia de esa temporada. Combina bastante bien la comedia con un mundo creado de animales bastante bien hecho. Y claro, digamos que el aprendizaje. Me gustan mucho los animes, como ya lo he mencionado, donde me dan información de algo. Como dije, por lo que leí, algunos datos no son correctos, yo no lo sé, pero no deja de ser interesante, y por lo menos lo que te cuenta, lo que te plantea, queda de acuerdo a la situación o a la historia de cada personaje o del anime en general. Está bien adecuado, por así decirlo. Le voy a poner un 8 de calificación. Sé que no es la gran cosa, pero para pasar un rato agradable creo que es una muy buena elección. Y con sus capítulos e historias se encuentra la manera de seguirte atrayendo a ese mundo, al mostrarte cosas, por así decirlo, distintas cada vez. Así que realmente es entretenido y muy, muy, muy divertido. A mí me dio mucha risa, siendo honesto. Si ustedes buscan algo así, con estas características, este es el anime perfecto. Y a lo mejor merece más calificación. Yo hablando en un término general. O es más, vamos a dejarle con el 8.5, creo que sí se lo merece. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y una cuenta red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido, soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video, hasta luego.